Buenas tardes, continuamos con esta jornada de la Feria del Reencuentro, esta feria de 2022. En estos momentos estamos en la tradicional feria ecuestre, que no se puede perder ninguna feria de Albacete. Como podemos ver ahora mismo, estoy rodeada de este ambiente de los carruajes, de los caballos, de sus jinetes, y es que este espacio ahora mismo es un hervidero de gente. Bueno, ahora y a todas horas que está esta feria ecuestre. Tenemos a nuestra espalda las carpas de la fiesta y al otro lado la feria artesanal, así que vamos a pasearnos un poquito por aquí para hablar con un poquito de esta gente y de estos expertos de los caballos, a ver qué nos pueden contar. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos pasando lo primero esta feria? Pues muy bien, especial. Yo acabo de llegar ahora y muy bien, la verdad que muy bien. Te echaba ya de menos, ¿verdad? Pues la verdad que sí, todo el mundo teníamos ganas de, y más los caballistas de fiesta. ¿Y qué me puedes contar de esta feria ecuestre? ¿Está muy, muy concurrida de gente? Pues yo no veo mucha gente este año aún. Aquí es que los animales vienen un poco más tarde, porque la gente, pues, trasnochamos un poco y luego pues madrugar cuesta un poquito, pero sí, está muy bien. Ya van entrando. ¿Y qué me puedes contar? ¿Qué se siente al montar a un animal tan hermoso como estos que tenemos aquí? Pues eso es otra cosa, es otro mundo. Cambia el temperamento, te cambia la forma de ser y es una pasada. ¿Y me puedes contar un poquito? Porque claro, yo veo que tienes aquí una vestimenta especial, digamos, para montar a caballo. ¿Me podrías contar un poquito en qué consiste o qué peculiaridades tiene? Hombre, pues generalmente la Feria de Albacete, como es una feria principal de las mejores de España, pues cuando vienes a la feria, pues debes de venir con una vestimenta un poquito en el ambiente que hay. Y claro, pues el traje, llevar los animales arreglados, limpios. Y eso es pues una de las cosas más importantes que hay, vamos. ¿Y cómo se llama en concreto la chaquetilla esta que vemos que lleváis todos los jinetes? Bueno, esto es una, esto es simplemente chaquetilla. Esto es una chaquetilla, chaleco, pantalón y las polainas llevan mucha gente. Y bueno, y algunos artículos que se les pone para adornar al caballo también, para que él se vea más elegante. ¿Qué, cuáles son esos artículos? Háblame un poco de esos artículos que dices, que son, bueno, como accesorios, ¿no? Para adornar al caballo y que se vea más elegante, como dices. Pues unas buenas riendas, un mosquero bien, un bocado que está también bien, y al jinete las espuelas, también se le ponen algunos protectores para que no se, ellos cuando andan no se hagan mal, vayan, vamos, protegidos por esos protectores. Y nada, y por lo demás, pues una montura que esté en condiciones, limpia y cosas así. ¿Qué consejo das tú como jinete para poder domar, para poder montar a un animal de este tipo? Pues nada, pues yo, pues afición y que tengas ganas y yo qué sé, eso casi lo lleva uno dentro también un poquito. Pero bueno, ya te digo que es. Claro, porque usted es ya un veterano, entiendo, llevará ya. ¿Cuántos años lleva montando a caballo? Pues unos 30 años o por ahí, o 35, más o menos. O sea que ya llevo un poco de tiempo. Lo que pasa es que, no sé, me gusta la feria, me gusta el ambiente, más que ser así, ha sido. Sí, esto se ha convertido al fin y al cabo en una tradición probablemente familiar, ¿verdad? ¿No sea usted el único de su familia? No, tengo una hija que también monta y tengo un hijo que también monta. Lo que pasa es que uno está por ahí fuera de vacaciones uno y la hija vendrá por aquí luego a verme. Al final es una tradición que va pasando de familia en familia, ¿verdad? Y que está aquí pues para disfrutarla en esta feria que todos ansiábamos, ¿verdad? Pues claro que sí, esto es lo más grande del mundo. Muchísimas gracias, que pase una espectacular feria. A vosotros, muchas gracias. Bueno, en esta feria ecuestre, tanto los jinetes como las personas, los feriantes, los manchegos y las manchegas, vienen a disfrutar de aquí. También tienen aquí enfrente sus carpas, que vienen a echarse pues también una cañita, ¿no? ¿Cómo estamos por aquí? ¿Cómo estamos viviendo esta feria del reencuentro? Pues con muchas ganas, porque llevamos ya muchos años sin feria y ya teníamos muchas ganas, ¿a que sí, Laura? Sí. ¿Y tú cómo lo estás viviendo? Muy bien. ¿Qué es lo que no te vas a perder esta feria? ¿Te vas a montar en las atracciones? Sí.
¿Y cómo se vive aquí dentro, en este entorno de las carpas? Venís a echaros una cañita antes de comer, ¿verdad? Claro, eso siempre, con la familia, con los amigos. Con todo el mundo. Aquí la feria está para disfrutarla entre todos, ¿verdad que sí? Sí. Vale, pues como ven, aquí todo el mundo viene a pasárselo bien y a disfrutar de este rato. Bueno, estoy ahora mismo con uno de los dueños, ¿no?, que se ocupan de estos carruajes. ¿Qué me puedes contar sobre estos carruajes que llevan los caballos con sus jinetes? Pues mira, este carruaje es original, es un break largo de primeros del siglo XX, últimos del XIX, no está exactamente, no sabemos la fecha. Va compuesto de una cuarta, que son dos caballos y dos, en este caso yeguas, dos yeguas y dos yeguas, y ataviados con una guarnición a la calesera, que es típica española y que siempre la sacamos el día 8 con todos los que forman parte de la familia vestidos de manchegos, con el traje típico manchego. Claro, porque me comentabas hace un momentico que esto viene también de tradición, de familia, ¿verdad? Sí, sois... claro, ya mi bisabuelo, ellos ya eran carreteros, tenían sus carros, sus mulas, y venían a la cuerda pues con otro tipo de enganches, con un cabriol o con una tartana. Y mi padre, que tiene 84 años, que está todavía por ahí, que él todavía sale y le gusta que salgan todos los días, que es el que realmente tiene la afición. Tenemos una yeguada que es yeguada marmo, todos los animales los criamos nosotros, los domamos nosotros, y es una tradición y además es una afición muy muy bonita la que tenemos. ¿Y cómo está viendo usted desde aquí, pues, digamos, todos los feriantes que vienen a disfrutar de esta feria ecuestre? ¿Cree usted que está muy concurrida, que va a estar más concurrida próximamente? Pues siempre en Albacete hay muchísima afición y está siempre bastante concurrida. Quizá el día 8 es un día que la gente no se atreve mucho a sacar los carruajes o los caballos, porque previamente pues ya sabes lo que pasa el día 7, pero por ejemplo el 14 es la cabalgata ecuestre y se prevé que va a haber una afluencia muy grande, pero vamos, Albacete, me atrevo a decir que a nivel equino, a nivel ecuestre, es de las ferias importantes de España. ¿Y hasta cuándo podremos disfrutar de esta feria ecuestre ubicada aquí, en la feria de Albacete? Todos los días. Aquí salimos todos los días, nosotros concretamente, 2-3 carruajes diarios, y a partir de las 12:30 hasta las 4 está el paseo de caballos. ¿Y podrías contarme algo más sobre la vestimenta o esos accesorios que llevan los caballos para pues tener esa apariencia tan, tan elegante? Mira, los enganches de tradición, como es en este caso, cada carruaje pide una guarnición distinta y una vestimenta de los cocheros. En el caso de este es un break, que era el típico carruaje que se utilizaba para la caza. Si ves esas rendijas, eran donde se metían los perros para que pudieran respirar. Los aros de las ruedas son de hierro y son los cubos, son mucho más fuertes que lo normal. Y es un coche muy alto porque este era el todoterreno de las casas. Es un coche que se ha quedado mucho para lo que es enganches de feria. Y está en toda España donde hay ferias, pues es muy utilizado. Entonces este enganche, este carruaje, pide una guarnición a la calesera, que es típico español. Hay tres tipos de guarniciones, una que es inglesa o continental, que se llama, la otra es a la húngara, que es el otro enganche que tenemos nuestro, que hemos sacado, va enganchado a la húngara, y en este caso, bueno, pues lo que es la calesera. Entonces, la guarnición a la calesera pide que los cocheros lleven el traje corto. Eso no es solamente en Andalucía, es en todo el mundo. Se tienen que vestir así, de esa manera, lo que es el traje corto con el sombrero de ala ancha, los botos y en este caso con tus calzonas, con caireles y demás. El cochero, en este caso es Diego, él viene todos los años a echarnos una mano, es de Sevilla, es uno de los cocheros más importantes de toda España, de los más afamados, y considera que esta es una de las ferias más complicadas para guiar un coche de caballos, porque como ves todo es muy estrecho, la gente no tiene cultura quizá al caballo, no es un paseo específico de caballos, sino que es un paseo que sirve y vale para todo. Entonces, además, este paseo está justo al lado del Pincho, está en una de las zonas más concurridas, que son las carpas, entonces a lo mejor se hace un poquito más difícil, ¿verdad?
Bueno, nosotros estamos acostumbrados. Lo que sí que es cierto es que la feria es de 1710, según data, y ya había mulas aquí. Entonces, esto se llama la cuerda porque era donde se vendían, donde se aparcaban los carros y se ataban las mulas para venderlas. Entonces, nosotros estamos en nuestro ambiente y hemos sido también muy generosos de dejar que los demás puedan estar donde están los caballos, ¿sabes? Igual que los que venden las trillas y las sartenes, pues también comparten con casetas de comer y de beber. Ahora, aquí lo que sí que es cierto es que nosotros como aficionados, los jinetes y los cocheros, somos muy conscientes y sabemos perfectamente lo que es un caballo, sabemos que hay que prepararlo, que hay que venir con los caballos domados, que hay que venir bien vestidos, hay que traerlos cómodos a la feria y tenemos mucho, mucho cuidado de que no haya ningún incidente ni ningún accidente y así tenemos una convivencia bastante tranquila y bastante amena. Que es un paseo un poquito más difícil que pueda ser en la Feria de Jerez o en la Feria de Sevilla, que está muy específico para caballos, pues sí, pero bueno, pues nosotros tenemos lo que tenemos y estamos muy orgullosos, la verdad. Pues sí. Y deja ya por terminar, y no hay otro igual o más bonito en toda España, ya te lo digo yo. Pues sí, pues ahora nada, a disfrutar de la feria, que vaya todo bien en esta feria ecuestre y lo dicho, a disfrutar, que ya había ganas después de 2 años. Muchísimas gracias. Bueno, como decíamos, esto es un hervidero de gente ahora mismo. Estamos en estas carpas de bebida y de comida y creo por aquí que me comentaban que vienen de fuera a nuestra tradicional feria de Albacete. Contadme un poquito, ¿de dónde venís? Bueno, nosotros, bueno, soy de aquí de Albacete, lo que pasa, llevo muchos años en Teruel. Y siempre que puedo, sobre todo, pues cojo unos días de feria para venir a, pues eso, a mi tierra, a ver a los amigos y a mi familia, claro. Porque esto es una tradición que no te puedes perder, aunque estés en otra ciudad. Jamás, y además a todo el mundo que le cuento de allí, de Teruel, los que han venido repiten, o sea, que es una cosa que se lleva dentro y al final no lo puedes dejar, claro. Y a ver, ¿cómo lo estamos pasando por aquí? ¿Te está gustando la feria? Me está encantando. ¿Qué es lo que más te llama o lo que más te gusta? Los caballos. Precisamente como estamos en esta feria ecuestre, ¿te gustan los caballos? ¿Habéis probado a montar a los carros? Pues no, pero me gustaría alguna vez. Y por aquí que vemos que os estáis tomando una cervecita, ¿cómo lo estamos pasando? Muy bien, muy bien. Me he encantado la vida. La cervecita también es tradición, sí, ¿no? Claro, hombre, la cervecita, luego el miguelito y la sidra, son cosas que no se pueden dejar pasar, claro, hay que venir para eso. Y así acompañando una cervecita también, un platito de gambas o una tapita. Claro, una tapita buena y luego te metes al horno de un cholimorci o alguna cosita de lo tradicional de aquí, vamos. Claro que sí, pues muchísimas gracias. Como ya os decía, esto está repletísimo de gente, el ambiente que hay es buenísimo y yo ahora os dejo porque me voy a quedar yo por aquí también dándome una vueltecita por esta feria ecuestre que no se pueden perder, a probar un poquito las cañas y las tapas.